El ADN nuestro, el ADN de Baobab y Consuelo Cruz fue muy fácil, porque es herencia, tradición y cultura. Es lo que vivimos, es lo que somos. Es mostrar a través del lenguaje de las telas una herencia, un arraigo cultural de un colectivo en especial. Nosotros los afrodescendientes estábamos huérfanos, nos encontramos con la Tierra Madre en mi caso y yo decidí volver este encuentro, un camino diaspórico, afrodiaspórico, a través del lenguaje de las telas. Yo pienso que siempre estuvo. Yo pienso que desde muy pequeña yo hacía mis camisetas, siempre estaba haciendo algo con relación a la moda. Mi mamá me regañaba porque a veces dañaba cosas para ella. Para mí era moda y para mí eran especiales, ¿no? Siempre estuvo. Pero ¿por qué ahora diseño y por qué ahora hago moda? Porque la moda es un discurso, la moda es un lenguaje, la moda es un discurso de inclusión. En mi caso, es el discurso de la inclusión del colectivo africano, del colectivo afrodescendiente en el mundo y aquí en Colombia de los afrodescendientes. Es por colocar unas telas, unos colores, unos diseños de colores en un nivel de alta pasarela, porque siempre se pensaba que eran solo telas para Petronio, que también, para el Día de la Afrocolombianidad, que también, pero también estas telas, estos diseños deben estar en grandes pasarelas y lo estamos logrando. Ese fue uno de nuestros compromisos, ¿no? Y lo estamos haciendo. Se llama Diásporas. Y como su nombre lo indica, las diásporas son voladoras, son la ida y la vuelta, es el trasegar, es el cambiar, es el transitar. Y vamos a transitar en toda la colección por de dónde venimos, dónde estamos y a dónde queremos llegar. Yo pienso que también se está dando un cambio, ¿no? Al menos desde Baobab y Consuelo Cruz estamos haciendo el cambio del paradigma de un solo tipo de modelo, la modelo alta, altísima y delgada. No, nosotros hemos descubierto y estamos mostrándole al mundo que el paradigma de moda ha cambiado, el paradigma de belleza ha cambiado. Yo creo que en nuestra pasarela vas a encontrarte personas de 74 años, y también una niña de 12 años. Y vamos a transitar por mujeres tallas 8, tallas 10, tallas 12, porque estamos haciendo moda para personas. Y nosotros no queremos ser hegemónicos. Tú sales a la calle, ¿sabes cómo diseño, William? Mirando lo que hay en la calle. Y yo diseño para todo el mundo, para hombres, para mujeres, para niños, para negros, para blancos, para naranjas y para zapotes, si vinieran de otra parte. Se verían incluidos en mi marca, porque nosotros somos una marca inclusiva y cuando hablamos de inclusión tenemos que mirar un poquito más la calle, tenemos que demostrar en nuestras pasarelas lo que es en la calle, porque de una u otra forma nosotros vendemos moda, vendemos un concepto y queremos que todo el mundo lo lleve, ¿verdad? Queremos que, si sabemos que nuestra ropa es bonita, es guapa, que te va a servir bien y elegante, que la lleve todo el mundo. Quiero pensar que no solo las niñas altas y guapas, que me parecen estupendas y están en mi pasarela, pueden vestir mi marca. También una niña de talla 16, ¿por qué no? ¿Por qué no una niña de talla 12? ¿Por qué no una señora mayor? ¿Por qué no un señor mayor pintando canas? Que se vean reflejados. Yo siempre pedí referentes, siempre quería que hubieran referentes de gente como yo. En mi pasarela va a haber reflejada gente como tú. Les invito a que busquen en Instagram y en Facebook Modas Baobab. Modas Baobab. Baobab es el árbol de la palabra. Los invito a que el 2 de junio vayan a ver nuestro cierre. Cerramos la pasarela internacional en el Valle del Pacífico, en el Centro de Eventos Valle del Pacífico. Ahí estaremos y quiero tener las puertas abiertas. Es más, yo en mis redes estoy invitando, voy a regalar entradas. Yo las boletas las voy a regalar a través de las redes, de mis redes sociales, primero a todos mis clientes y luego a todo el que quiera descubrir otro universo de moda. Tenemos que contar algo, tenemos que contar una historia y qué más bonito que hacerlo a través de la moda. Saludo a Imoda porque está siempre pendiente de todos y de todas. Y hay una cosa que admiro muchísimo de ustedes, que siempre están buscando nuevos talentos, que para ustedes, los que estamos empezando, somos tan grandes como los que llevan un alto recorrido, que nos ponen en valor,
que quieren sacarnos, que quieren que nosotros contemos nosotros nuestra propia historia. Más programas así deberían haber, más espacios así deberían haber. Yo te agradezco muchísimo este espacio y quiero invitar a todos, a todas, a todos los que nos están escuchando, nos están viendo, a que acompañen la pasarela de Modas Baobá by Consuelo Cruz Arboleda el 2 de junio en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, a partir de las 8:30 de la noche. Estaré cerrando por segunda vez consecutiva. Por segunda vez consecutiva en directo por todos los canales que están apoyando Cali Distrito Moda, estaremos en directo y estaremos ahí esperándolos a todos. Vengan, disfruten de la diáspora. Tú eres diáspora. Yo soy diáspora. Mi colección se llama Diáspora.